Muchas gracias. Nosotros ahora estamos con Adrián Lentini, vocero de la UTA. Justamente ellos en este momento se están dirigiendo hacia el Consejo Deliberante porque se aprobarían en el día de hoy los pliegos para el nuevo sistema de transporte público. Bien, en las últimas horas tuvimos advertencia de paro justamente por parte del sindicato, ya que en estos nuevos pliegos se tenían en cuenta menos unidades que en los pliegos que rigen hoy en día. Bueno, Lentini, se van al Consejo si se quiere con una respuesta favorable para ustedes. Bueno, sí, así es. El día de ayer estuvimos largas horas en el transcurso de la tarde en el Consejo Deliberante, como vos decías, donde, bueno, se dio de alguna manera el visto bueno a la solicitud que nosotros habíamos pedido de parte de la UTA, de que como mínimo, en el nuevo pliego de licitación, la cantidad de unidades fueran de 835. ¿Cuántos había en un principio? En un principio, los pliegos decían que tenía que haber 721 unidades en la calle, con 40 coches de refuerzo en cada punta de línea, por lo que faltó una unidad, se incorporara esa misma. O sea que, en definitiva, serían 761 unidades. Entonces, nosotros vimos con inquietud esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, solicitamos desde la UTA, en diferentes reuniones que hemos tenido, que como mínimo se estableciera la cantidad de 835 unidades. Esto, lógicamente, para resguardar los intereses y la fuente laboral de todos los trabajadores del sistema, de los 3.049 trabajadores que hoy en día somos, y, lógicamente, también por una cuestión de que a mayor unidad, menor frecuencia, para que todos trabajemos mejor y para que la ciudad de Córdoba tenga un sistema de transporte como corresponde. Bueno, la decisión, digamos, el pedido de ustedes fue aceptado, ¿y qué dirían ahora los pliegos? ¿Cuál sería el cambio? Bueno, entre otros temas, como te decía, fundamentalmente que como piso, como mínimo, los pliegos van a decir que la cantidad de unidades van a ser 835. Bien. Lagarto, ¿lo escucha, Lentini? Sí, ahí está. Bueno, buen día, Lentini. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que antes se habían olvidado, no se habían dado cuenta o se arriesgaron a que si esto pasaba? ¿Eran 100 unidades menos? Sí, aparentemente sí, entre 75 y 85 unidades menos. ¿Y? Sí, dime. No, le preguntaba, ¿qué opina usted? ¿Se olvidaron, no se dieron cuenta, fue un descuido? Porque después lo rectificaron. Sí, no, olvidar no. Ellos manifestaron, las personas que planearon el nuevo sistema, que con este sistema iban a andar bien. Nosotros, lógicamente, que al hacer los estudios nuestros y estar todo el día en esto, solicitamos que fueran 835. Primero, como decía recién, para tratar de resguardar la fuente laboral de todos los trabajadores del sistema, de los 3.050 trabajadores que hoy en día tenemos en la UTA. Y después, lógicamente, para que haya mayor frecuencia en las calles, para que de un coche a otro haya menos distancia, la gente tenga que esperar menos, y en definitiva eso también hace un sistema mejor para toda la ciudadanía de Córdoba. Está bien, pero ahora la ordenanza le otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de modificarlo, es decir, la ordenanza va a decir, bueno, sí, son 835, pero después el Poder Ejecutivo va a poder decir o va a poder decidir, según lo que dice el proyecto de ordenanza, si son menos o son más. Bueno, hay un artículo que es el 21, donde sí le faculta al Ejecutivo, entre otras cosas, eso que usted está diciendo. Ahora, hoy en la ciudad de Córdoba deberían estar circulando 835 unidades como mínimo. Sí. Ahora, si la municipalidad, como ente regulador, no regula esto, no controla esto, de las frecuencias de las empresas, bueno, evidentemente tiene que haber un trabajo, porque como decimos recién, en los pliegos dice que como mínimo tiene que haber 835 unidades. Después la municipalidad, que es la encargada de controlar la frecuencia de las empresas, deberá argumentar los medios necesarios para que los coches estén en la calle y no estén parados en la punta de línea. Está bien. ¿Y hoy cuántas hay? Y hoy hay alrededor de 600, 650 unidades en la calle. Muchas veces nosotros nos vemos la problemática, juntamente con los delegados, de tener que andar haciendo asambleas, porque muchas veces faltan servicios, faltan coches, se rompen coches porque no los mantienen como corresponde. Bueno, pero todo eso, todo ese trabajo de corregir a las empresas y medir la regularidad entre un coche y otro, lo tienen que hacer las empresas, la municipalidad. Bueno, muchas gracias, Lentini, muy amable. Bueno, que ande bien. Gracias, Juliana.